Amigas, amigos, aquí estamos en Por Goleada, lo prometido, en la sección de Par en Par. Tenemos la palabra hoy, la presencia en los micrófonos de Columbia, televisión, radio y también para Columbia, para Por Goleada en especial, Por Goleada Digital, que queremos charlar hace un buen rato con el señor Claudio Vivas, que es el director deportivo, director de selecciones de la Federación nuestra de Costa Rica. Claudio, queremos agradecerle por el tiempo. Sabemos que ha sido una semana bastante, bastante pesada. Han sido más de 3 semanas pesadas, pero esta última en particular, con el día de hoy también para señalizar algunos temas como la lista de cara a los partidos entre Panamá, pero por sobre todas las cosas agradecerle por el tiempo destinado a estar aquí con nosotros en Por Goleada. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer poder hablar de fútbol y de poder intercambiar opiniones y poder establecer un vínculo mediante el contacto directo para poder sacar alguna duda o en todo caso hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona y es lo que nos gusta. Estamos de acuerdo. Además que hay una amplitud grande, un abanico grande, siempre que me toca preparar las charlas, porque yo no le llamo entrevista, para mí es una charla futbolera, es lo que intento hacer llegar, esa ida y vuelta, cuando preparo las charlas, el tema con vos, Claudio, es un tema muy amplio, que abarca muchas cosas. Primero preguntarte, porque creo que es lo inicial, ¿cuánto tiempo ya en la federación? Y si el tiempo, que es muy escaso, aunque ha sido muy intenso, ¿ya ha trazado algún objetivo y se ha hecho algún balance en este tiempo, ya en el cargo de director de selecciones? Sí, en realidad, para contarte que yo llegué al país el 3 de enero, desde el momento que llegué, encontré todos los staff de todas las selecciones ya conformadas. Con el correr del tiempo fuimos haciendo algunas modificaciones y más allá de las modificaciones, también algunos compañeros se fueron buscando otros horizontes. Bien. Y en el medio también competencias que uno tiene que asumir. Y además, los 3 primeros meses por pedido del presidente anterior y del comité ejecutivo, tenía que hacer un informe de gestión de todas las áreas, llámese desarrollo, arbitraje, competencias y bueno. En el mientras tanto había que empezar a competir, a entrenar, a preparar y bueno, de entrada me tocó el sub-17 en Guatemala, que no nos fue bien, que no pudimos clasificar y así sucesivamente, tratando de ir encontrándole la idea futbolística a todas las selecciones, preparando también en el área femenina el mundial que se aproximaba y bueno, y así dándole un desarrollo, un recorrido, tratando de trabajar, metiéndole muchas horas, pero también diciéndote que no es algo que me apasiona, yo no me quejo Claro. del tiempo, al contrario, yo estoy mucho tiempo en la federación y es algo que yo le doy mucho valor porque aparte me gusta y porque lo siento así. En esta vorágine de tiempo, porque hubo muchas cosas en el medio y siempre las habrá, Claudio. Usted sabe que cada Sí. semestre hay competencias, cada trimestre hay competencias, muchas ramas, femenino, Sí. masculino. Sí. También abarca el tema Sí. arbitral. Vamos a estar tocando un poquito ahí el tema del VAR y otros que me nace Sí. preguntarlo como futbolero y saber qué piensa Sí. usted. Ahora, de los objetivos hasta el momento, ¿hay alguno trazado y terminado o es parte del camino todavía para pasar línea y empezar a hacer el balance? No, no, es parte del camino. Vos imaginate que acá, si bien cuando yo llegué presenté un plan de trabajo, presenté un diseño de selección ideal para el fútbol de Costa Rica, tratando de estudiar y de empaparse con la historia del país, Bien. no tratando de que 5 millones de habitantes se adapten a mí, sino que yo adaptarme a 5 millones de habitantes, que es lo que corresponde. Exacto. En cierto modo, tratar de ir generando cambios en todos los aspectos. Principalmente mi preocupación inmediata era el desarrollo del fútbol joven, tratar de cambiar los formatos de campeonato, cosas que a mí me gustaría unificar a futuro, Bien. porque nosotros tenemos 3 ligas en masculino y tratar de generar el mismo criterio en edades, tratar el mismo criterio en tamaño de cancha, en competencia, ampliar
ampliar el margen de edades de los chicos para que a temprana edad empiecen a jugar. Y así también, si me traslado al área femenina, también tratando de meterme en la cocina de cada asociación, tratando de ver si yo desde mi lugar de director deportivo podía empezar a generar algunos cambios. Bueno, en UNAFUT lo pudimos hacer, en INAFA también hemos participado en algunas decisiones, y en LEASE está el compromiso en poco tiempo de estar presente en la reunión de los presidentes para ver si podemos también incorporar algunas ideas para generar, ya te vuelvo a decir, una equidad en algunos aspectos que desde mi punto de vista son importantes para nuestro crecimiento. Una de las cualidades que hay que tener para su función, Claudio, es ser Sí. polifacético. Más allá del Sí. conocimiento que uno tenga y de lo preparado que uno esté, también la ejecución es fundamental. Voy a quedarme un ratito en una parte que tuvo que llevar al frente, al cabo, porque tuvo que hacer frente también a la selección nacional con una gira. Pero eso creo que también fue un puntapié, porque a partir de ahí, el señor Claudio Vivas también, en cancha o en primera línea, al menos intentó, esbozó una idea que me imagino que va acorde con lo que usted desea. Yo conozco, he estudiado y conozco también su pasado como profesional y sé que hay una corriente fuerte que también a usted le corre por la forma de ver el fútbol. Esa gira por Europa con los equipos árabes tuvo algunas connotaciones que no queremos tocar porque son temas ajenos al fútbol, pero el partido, el Sí. primer partido y el primer tiempo. ¿Es lo que más se acerca al deseo de Claudio Vivas como figura digamos, de un equipo debe demostrar, debe esbozar en cancha, no solamente en el primer equipo de la Sele, sino a nivel juvenil? Sí, bueno, primero que nada, quería decirte que soy un director deportivo activo, no soy un director deportivo de escritorio. Bien. A mí me gusta estar en cancha, soy un director deportivo que pertenezco al campo de juego, porque soy director técnico de fútbol, fui ayudante de campo de un gran entrenador, entonces a partir de ahí, en mis tiempos libres, estoy en la oficina tratando de armar, planificar, organizar, estar pendiente de la logística. Pero volviendo a tu pregunta, mirá, lo que nosotros preparamos en esa semana fue tratar de optimizar el tiempo, cosa que en selección no ocurre. Tratar de entrenar en 3 días hicimos 5 entrenamientos, dándole una impronta al equipo y dándole 3 o 4 conceptos para que puedan desarrollar mediante la ejecución de ejercitaciones que puedas generar un equipo que presione alto, un equipo que recupere rápido la pelota cada vez que la pierda, un equipo que esté en corta distancia para que el rival no aproveche los espacios entre líneas y sabiendo de que a nuestras espaldas, si jugamos en campo rival, íbamos a encontrar espacios amplios, pero que teníamos que estar preparados para resolverlos, un equipo que tenga un sistema de relevo de manera tal que el equipo se sienta suelto y cómodo a la hora de atacar, tratando de atacar con 6 jugadores, metiéndole un número matemático y defender siempre con 4 en vigilancia, como se dice acá en Costa Rica, tratando de encontrar un buen aprovechamiento en la pelota parada, ya sea a favor y optimizar la pelota detenida en contra, que en ese partido nos faltó altura, pero sin embargo lo sufrimos poco, y tratar de empezar a darle un cambio a generacional, no solamente en nombres propios, con jugadores que estaban un poco guardados y que no estaban siendo convocados, y tratar también de meter en cancha un equipo competitivo y tratar de entender que no se entra solamente a participar, sino que entramos a competir. Yo, Bien. ese es mi principal desafío es que todas las selecciones de Costa Rica entren a competir, Bien. no a participar. Yo no voy a un torneo a participar. Yo voy a un torneo a competir. Después, obviamente, te das cuenta que en algunas competencias estás un poco distante, que tenés que seguir trabajando, que tenés que seguir potenciando las edades, las categorías, pero básicamente yo quisiera que los equipos se parezcan mucho a eso, a lo que hicieron los técnicos en Centroamericanos, Bien. a lo que hicieron las chicas de la 20 en Dominicana, cosas que a lo mejor por ahí la gente no lo ha visto por diferentes motivos, pero eso es lo que a mí me gustaría de todas las selecciones. Y es por eso
que bueno, que le metimos mucho entusiasmo a esos partidos. Después, en el segundo partido, no fue la versión que yo quería, pero después sí lo pudimos demostrar nuevamente en la fecha de sub-23 en octubre, que nosotros planificamos porque nos quedamos sin amistosos internacionales para la selección mayor. Eso fue un buen, dentro de todo lo malo, que fue como echar un manotazo de lo que se podía hacer. Creo que hubo descubrimientos importantes, ¿no? Primero la convocatoria de futbolistas, en algunos casos que están en el exterior, y después de un modelo que se intenta establecer. ¿Las conclusiones cuáles son? Que el modelo es aplicable para el fútbol nacional, que los futbolistas quizás tengan un margen de crecimiento bastante amplio que lograr, pero también que es posible eso. ¿Cuáles son las conclusiones después de, sobre todo los partidos de la 23, que también dejaron un buen sabor de boca? Para mí fue una gestión muy buena en ataque, quizás la compensación defensiva no fue la que yo esperaba, pero también hay que ser consciente de que en un cambio, por supuesto que siempre hay un margen de mejora. ¿Las conclusiones cuáles son, Claudio, en aspectos generales, si el fútbol nuestro se puede acercar mucho al deseo de lo que puede ser un modelo de juego de ahora en más? Sí, yo creo que sí, primero porque tenemos buenos elementos, hay buenos jugadores, especialmente en gran parte de los sectores del campo. Estamos un poco preocupados en algunos sectores y para mí es muy importante la línea de sucesión. Nosotros preparamos los equipos sub-17, sub-20 y en el FIFA Talent, que es inferior a sub-15, que es un programa que viene teniendo mucho éxito a nivel regional San José. Yo creo que en ese aspecto es fundamental entender que no todos los jugadores de selección, llámese 17 o 20, llegan a la elite o llegan a triunfar en lo más alto del profesionalismo. Pero lo más importante ahí es encontrar variantes. Por eso, nosotros fuimos a Toulon y salimos último. Y fuimos un equipo que no tuvimos una identidad de juego parecida a la que yo pretendo. Pero básicamente, hoy la realidad es que tenemos a un Lescano convocado a la selección mayor, a un Brand compitiendo en el puesto de volante, de doble volante de contención, a un Kenneth Varga haciendo goles y tratando de solidificarse en el fútbol escocés, a un Brandon Aguilera y así sucesivamente muchos jugadores más. Yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que tratar de ser serviciales a la selección mayor, ofrecerle a nuestro técnico Gustavo Alfaro opciones de diferentes edades. Porque nosotros sabemos que hoy el de 18 no, quizás no llegue a México, Estados Unidos, Canadá, pero sí va a llegar al 2030. Mi función es prepararlo para eso, porque si no, yo el legado que voy a dejar no va a ser bueno. Yo obviamente quiero ganar todos los torneos, quiero ganar todos los partidos, pero vos sabés muy bien, Claudio, que eso no es posible en todos los aspectos. Y fundamentalmente, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro país, no mirar tanto a ver qué hace el de al lado, porque a veces el de al lado hace cosas mejores, pero a veces también tienen otro tipo de escenario. Nuestro país tiene una idiosincrasia absoluta futbolística, tiene jugadores de diferentes razas con buenas condiciones atléticas, tiene jugadores técnicos y tiene jugadores adaptables a varios sistemas de juego. Lo que nosotros tenemos que tratar es no desordenarlos, no marearlos, y sí enfocarlos en una identidad y en una idea de juego que pueda ser importante para el futuro de nuestro país. Evidentemente lo que vende es la selección mayor, tiene que ganar, debe ganar, queremos que gane, pero eso lleva un tiempo y un tiempo de elaboración que se necesita a lo largo del tiempo. En un momento que Argentina, por ejemplo, voy a hablar del país que yo nací, que en selecciones juveniles no ganaba nunca nada. Sin embargo, una época que metieron tres campeonatos del mundo, sub-20, después hubo un vacío y ahora volvieron a restablecerse. Entonces, a mí me parece que selección es un proceso. No podemos ver de hoy a mañana, tenemos que ver de hoy al futuro. Y el futuro es quizás nuestro próximo objetivo, es el Mundial 2026. Sí, concuerdo. Además, hay una característica que pasa en cualquier selección del mundo y es que las selecciones que después son exitosas consiguiendo en algunos casos campeonatos, en otros casos clasificaciones, vienen de la mano de tres, cuatro generaciones que se juntan. Y para eso es importantísimo el trabajo en divisiones infantiles, juveniles, para que después tres o cuatro de cada generación armen una selección en un momento puntual que logre un objetivo que es histórico. Por ejemplo, en Costa Rica en el 14 se dio eso. Futbolistas de 33, otros de 30, otros de 26. Bueno, se juntaron, hicieron una gesta histórica que deseamos que se repita, estar quinto en el mundo o entre los mejores ocho para Costa Rica. Realmente está escrito con letras de oro.
Y pasa generalmente, Claudio, en casi todos los hechos futbolísticos, al menos en el caso del fútbol, que se dan dos, tres generaciones, se juntan, bueno, ahora el caso de la Argentina, por ejemplo, para ser campeona del mundo, se juntaron futbolistas de 35 hasta de 22, 23. Ahí habla un poco a las claras Exacto. del trabajo general, ¿verdad? Exacto. Y eso me parece que es muy importante. Y además, toda selección requiere un cambio generacional que, no, que ninguno debe estar ajeno. Obviamente tenés jugadores quizás en una edad donde te puedan ayudar para una determinada eliminatoria o para una determinada parte del proceso, pero es muy importante saber que hay que preparar lo que sigue atrás. Es decir, nosotros tenemos jugadores de más de 30 años que sabemos que en algún momento van a cumplir un ciclo y eso también lo saben. Por eso es muy importante no quedarse en el tiempo y no quedarse con decir, bueno, con esto voy a llegar a este mundial. Bueno, ¿y después qué? Después tengo que dejar armado, porque si yo vengo a Costa Rica y hago un trabajo pensando en mí, pensando en mi nombre, en mi carrera, en mi prestigio, soy totalmente egoísta con un país. Que no está dentro de mi posibilidad de analizar. Yo creo que es muy importante dejar algo en cada lugar donde estás. No todos tenemos éxito de inmediato, no todos tenemos la posibilidad de ganar todos los partidos, como te dije antes. Todos alguna vez perdimos, empatamos y ganamos. Alguna vez te ha ido mejor que otras veces. La realidad es que acá, nosotros a nivel selección, tenemos que seguir generando. Mejorar en todos los aspectos, en desarrollo, en arbitraje, en planificación. Nosotros armamos una plataforma de ejercitaciones para que muchos entrenadores del país puedan abastecerse de diferentes ejercicios animados y filmados para las diferentes edades. Bueno, quiero decirte y quiero darte una noticia no tan linda. El 30% de esos 400 son los que normalmente se meten, el resto no. Entonces, Claro. evidentemente hay algo que no está funcionando bien en la formación de los chicos. Y eso después se ve cuando el técnico de primera lo hace debutar o cuando el técnico de la selección lo cita, que tiene problemas de perfiles, que tiene problemas de recepciones, que a lo mejor conducen un poco más de lo normal, que a lo mejor no saben lo que es un relevo defensivo, una cobertura, que a lo mejor no tienen incorporado el regreso inmediato ante la pérdida. Todas cosas que son normales en este fútbol tan competitivo y tan actual que vemos todos los fines de semana o también entre semana. Claudio, estamos charlando con el señor Claudio Vivas, que es el director de selecciones nacionales aquí en Por Goleada Digital, disfrutando mucho la charla. Claudio, en el pasaje quiero preguntarte respecto a la elección del entrenador. Vamos a quedarnos con el Sí. entrenador electo, ¿verdad? No con el proceso anterior, porque creo que hay que dar vuelta a página. Y voy a pre preguntar exclusivamente por el tema del nuevo entrenador, la lista que hoy salió también de cara a los partidos ante Panamá, que son muy importantes. El arrojo de la lista, ¿en qué parte hay injerencia de Claudio Vivas, de usted? Para dar una, digamos, una idea de lo que ha trabajado y un informe, y cuánto en Gustavo Alfaro, que recién llega al país, hace apenas 10 días, se ha involucrado muchísimo. Pero es importante señalar esto para después, obviamente, en base a su respuesta, poderle repreguntar algunas cosas más. Sí, claro. Bueno, la llegada de Gustavo Alfaro se dio recientemente, pero la persecución al nombre propio de Gustavo Alfaro viene desde hace mucho tiempo, Bien. con envío de material, porque claro, que vos conocés bien cómo es la gestión. Se llegó al técnico, se llegó al candidato. Claro, lo primero que asusta es la parte contractual, la parte económica, si se quiere. La realidad es que Gustavo Alfaro inmediatamente le interesó la selección de Costa Rica. Entonces, a partir de ahí, yo le ofrecí todo el material que nosotros veníamos desarrollando con la Secretaría Técnica, que se trataba del seguimiento de más de 63 jugadores, con refuerzo fílmico de cada uno de ellos, elegido por diferentes temas, estadísticas. Partidos que analizados por nosotros, que a él le podía facilitar la llegada de los jugadores, y obviamente un profesional de la envergadura de él, de la característica de él, sin llegar a un acuerdo concreto, empezó a trabajar, empezó a evaluar, empezó a poner a todo su cuerpo técnico a tomar un conocimiento amplio, y el confeccionamiento de la lista, si bien yo tuve un
un acercamiento y una armonía permanente, que es un poco lo que yo reclamaba, tener diálogo con el entrenador, intercambiar, ponernos de acuerdo o no, porque acá nadie tiene la verdad absoluta, y sí Claro. quiero dejar bien en claro que la decisión final es del director técnico. Nosotros lo fuimos a buscar, quizás un poco tarde, pero también decirte que no fue fácil concretarla. Es importante también la decisión final de Gustavo Alfaro. Claro. Lo fui a buscar para que dirija estos dos partidos. Él tuvo el primer compromiso de decir, acepto dirigir estos dos partidos, obviamente con la ayuda de todo el aparato de selección, encabezado por mi persona, pero la lista definitiva es propia de Gustavo Alfaro, con Claro. acierto y con errores, pero nosotros estamos encolumnados atrás de esa lista, apoyamos esa lista y vamos para adelante con esa lista, más allá de cuál sea el resultado, que hoy todos deseamos que sea beneficioso para nuestra selección y para nuestro país. Por supuesto. Claudio, de esa lista hay 14 futbolistas que son del medio local. Es una lista que se Sí. va a reducir, ¿verdad? De 26 a 23, tengo entendido, para hacer frente a estos partidos. De ser así, ¿por qué? ¿En qué, digamos, consideración está el fútbol nacional? ¿El del día a día, el del miércoles domingo, el del clásico nacional, clásico provincial, el que se juega ahí en cualquier cancha, en algunas que están muy buenas, otras no tanto? ¿Cuál es la consideración real de la federación, en este caso de Alfaro, para con el fútbol nacional? ¿Va a ser algo relativo? ¿Puede ser este porcentaje que se mantenga? Ojalá que los futbolistas sigan emigrando para que el porcentaje sea mayor de los que salen. ¿O es algo que en el momento, en la fotografía de la hora, es lo más indicado? No, yo creo que lo más indicado, ¿sabes por qué? Porque yo te voy a dar algunos nombres que no están en esta lista y es por diferentes motivos, algunos por rendimiento, algunos por lesiones. Entonces, yo creo que en ese aspecto las listas se van modificando muchas veces por diferentes motivos. La realidad es que, por ejemplo, nuestro arquero Keylor Navas está lesionado, Claro. Leal está lesionado, Matarrita está lesionado, Lawrence, que es un puesto en el cual nosotros estamos necesitando ahí solidificarlo, está lesionado, más allá de que sabemos que el rendimiento de Oviedo ha sido muy bueno en su club de MLS y que viene con una continuidad importante. Lo claro y lo cierto es que estos 26 jugadores se van a preparar en toda la eliminatoria. No es que el profe va a decir, bueno, estos tres se van a ir a los clubes correspondientes. No, esto empieza en el día lunes y finaliza en el lunes 20. Después, obviamente, por reglamento quedarán tres afuera y lo verán desde la tribuna. Y definitivamente esa es un poco la planificación que nosotros queremos llevar de acá al Mundial, porque todo indica que en el próximo Mundial, más allá de que todavía falta, van a ser 26 jugadores. Entonces, un Sí. poco la idea es esa, tener 26 jugadores en todas las convocatorias. Estamos hablando de una característica de juego. ¿Qué es mejor, tener un entrenador versátil, como ayer lo manifestó Gustavo Alfaro? Coincido con él, he seguido su carrera y yo creo que ha tenido una evolución casi constante en función de lo que dirigía, a lo que podía exponer con los insumos que tenía. Ha demostrado que con buenos futbolistas ha tenido propuestas, por supuesto, mucho más de avanzada y con un material un poquito más acotado, ha jugado también como pudo y tú triunfó de las dos maneras. ¿Es mejor la versatilidad, Claudio, o es mejor una línea de juego que se establezca? Usted viene de una corriente que es más digamos, de la exigencia del modelo y que los futbolistas tengan que adaptarse al mismo, que a la inversa. En este caso, ¿usted también entiende que hay que tropicalizar un poco dónde estamos, qué insumos hay para que eso pase, para que haya más versatilidad táctica? Sí, yo comparto, sobre todo porque, como bien decís vos, Gustavo, conociendo la historia de él, se ha adaptado a salir a luchar con tenedor y cuchillo y también se ha adaptado a luchar de tú a tú. Entonces, me parece que en ese aspecto hoy tenemos una corriente en la cual tenemos que tratar de adaptarse, de tratar de encontrar esas piezas que van encajando en una idea de juego y en un sistema. Todos sabemos que hoy en día la defensa y el ataque van de la mano. Todo el mundo tiene que defender y todo el mundo tiene que atacar, porque si bien un defensa a lo mejor no está en posición de ataque, pero sí está en posición de pase de salida o de pase final.
o de un anticipo que permita que el equipo pueda lograr una transición más rápida. Entonces, me parece que en ese aspecto tenemos un entrenador que va a tener variantes en diferentes lugares y que se va a adaptar muy bien a la idea de juego que el Tico en general tiene en su ADN. Vos antes me preguntabas si esto va a ser, hay un 50% o un 45% de jugadores extranjeros y 55 jugadores locales. Bueno, eso dependerá de nuestro nivel en el fútbol local. Yo creo que tenemos muchas cosas para mejorar en el torneo local. Creo que una fecha en medio de una definición como la selección contra Panamá no debería existir un partido en el medio, ningún partido. A pesar de que hay equipos que no han sido beneficiados en esta lista, me parece que el foco de la gente tiene que ser la selección. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que ir mejorando, que ya estamos hablando para ver si a futuro lo podemos lograr. Pero vos te das cuenta que hay algunas cosas que corregir, y esa es una. Pero volviendo un poco a la parte futbolística, que es lo que más nos importa, estamos en buenas manos. Tenemos un buen entrenador, tenemos un entrenador con experiencia. Tenemos un entrenador vigente, tenemos un entrenador líder del grupo, líder del vestuario, tenemos un entrenador que tiene muy en claro lo que quiere, tiene un cuerpo técnico que en número parece abultado, pero sin embargo la selección requiere de mucho trabajo. Entonces, en ese aspecto tenemos que estar tranquilos. Obviamente hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo que se desarrolle. Ojalá que el primer paso sea firme. Y ojalá que podamos estar a nivel competitivo y podamos pasar esta serie beneficioso de poder lograr el objetivo que tanto deseamos. Estamos charlando aquí en Por Goleada Digital con el señor Claudio Vivas, que es el director de las selecciones nacionales aquí en Costa Rica. Claudio, vamos al trabajo, digamos, más general, más de gestión Dale. y sobre todo de ejecución de un modelo de juego que para mí me parece, estuve la oportunidad de estar charlando incluso con el cuerpo de los directivos de la federación y mi inquietud máxima ha sido la parte juvenil e infantil del fútbol nacional. Yo considero de que conociendo este país del año 99 y sabiendo las Sí. capacidades del futbolista costarricense, quizás ya lo sabes, Claudio, pero te lo quiero reafirmar en algunos casos. Es muy inteligente tácticamente, es muy heterogéneo en la parte, digamos, de etnia, hay fuerza, hay potencia, hay técnica, hay de todo, hay altura, hay chiquito escurridizo y está el alto, el grandote. Tenemos algunas dificultades, que son, no tenemos el 9 de área, el pivote definidor, al menos no tenemos en primera división una característica así para selección nacional, no hay laterales. Box to box, que corran una banda y que te den garantías defensivas. Esa búsqueda está en la parte juvenil e infantil. Mi pregunta es, a nivel estructural, ¿cuáles son las bases, así los pilares de Claudio Vivas y el método Vivas, si se puede decir así, o lo que hay proyectado de aquí al 2030, me imagino, a nivel infantil y juvenil, a grandes rasgos, para después meternos en lo micro? Bueno, fundamentalmente tener en claro lo que se necesita por puesto. Nosotros Bien. tenemos una planilla de puesto específico, donde cuando vamos a scoutear o vamos a ver jugadores, buscamos en su excelencia la mayor cantidad de conceptos posibles según el puesto. Somos rigurosos en la altura del arquero y en el marcador central. Bien. Somos rigurosos y sabiendo que hay edades que por ahí el chico no se desarrolla y teniendo esa paciencia y esa tolerancia que hay que tener a esa edad, no es que a los 13 ya tiene que ser grandote pues, para jugar el arquero del De central, acuerdo. sino ir viendo un poco la evolución, pero fundamentalmente tener bien en claro cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos para cada puesto. Lo que vos mencionás de la falta de laterales es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque no es que tenemos un caudal de laterales importantes en todas las categorías. Y por ejemplo, hay puestos como por ejemplo en los extremos que tenemos mucha variedad. No Exacto. te olvides que de esta lista está fuera Alcocer, está fuera el Lassiter, está fuera el Oriá. Hay un montón de jugadores que no han sido considerados en esta ocasión, pero también es importante decir que para nosotros, en edades tempranas, juveniles, el concepto del puesto específico es clave a la hora de scoutear. También quiero decirte que a mí, desde mi punto de vista, hay que empezar más temprano. Bien. Una competencia no puede empezar a los 11 años, a los 10 años. Para Bien. mí, los chicos tienen que empezar a jugar desde los 6, desde los 5 o 6 años. Después discutimos si es por punto,
si debe haber un ganador, eso no importa. Lo importante es que el deporte madre de nuestro país se pueda jugar todos los fines de semana a temprana edad, no que el chico empiece a jugar a una determinada edad. Y para eso es importante unificar los criterios de competencia, porque a lo Bien. mejor hay equipos en UNAFUT que ya están armados para competir a esa edad, hay equipos en LIASE que ya están y hay equipos que en LINAFA que ya están. Y hay equipos que no, pero sin embargo nosotros no podemos dejar de unificar ese criterio porque para mí es muy importante que los chicos empiecen a temprana edad a jugar al fútbol. Es un deporte, es lúdico y lo que sí hay que adaptarlo. Espacios reducidos, canchas más chicas, arcos más chicos, pelotas más chicas. Pero es fundamental que nosotros en el año 2024 demos el puntapié inicial que nos lleve a esa proyección y que no que tengamos que decir dentro de 2 años en otra nueva entrevista, y estamos en eso, el chico empieza tarde, sí, ¿y vos qué hiciste? Tenemos que ver qué hacemos. Entonces, a mí me parece fundamental eso. Y además, para agregarte, perdona que sea, No, no, por que favor, por me favor. explace demasiado, quiero decirte, y esto sin que nadie se sienta golpeado. Nosotros en Costa Rica tenemos buenos jugadores, buenos jugadores. No tenemos jugadores diferentes en ninguna Bien. categoría. Tenemos buenos jugadores. Tenemos buenos centrales, buenos arqueros, buenos delanteros. Diferentes no. Eso más que nada porque alguno está esperando que salga el Neymar, el Messi, el Luis Suárez, bueno, el Iniesta. No, no tenemos ese jugador. Por ahora no lo tenemos. Tenemos buenos jugadores. Bien. En temprana edad. Entonces, creo que eso también hay que saberlo y hay que ponerlo arriba de la mesa a la hora de hablar y a la hora de concretar. Una materia prima o un futbolista, hay mucho de tema innato, pero hay mucho también de formación y de crecimiento, porque a nivel integral también se van, lamentablemente, se van perdiendo grandes talentos por otras cosas que son inherentes a la sociedad y no son ajenas al fútbol. Ahora, mi pregunta es, lo Exacto. planteé también en algún momento, Claudio. ¿Se puede Sí. hacer un poco más federal la federación? ¿Que sea más federal realmente? Es decir, no que todos los futbolistas vengan al Proyecto Gol, que está divino, me encanta, y ahí Sí, están todas las sí. comodidades, sino intentar, yo sé que es un tema de resorte político quizás, pero intentar que la federación vaya a diferentes provincias, que capacite de verdad a entrenadores para U15, U13, U20, que sean de la federación y que dicten un poco, más allá del scouting, la forma de adoctrinar a los chicos y hacerlos crecer. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, buenísima, buenísima tu pregunta porque me ganaste de mano de. Para ir contando algunas cosas. Bien. A nosotros nos ha ido muy bien y hemos sido apoyados y avalados por FIFA, el programa FIFA Talent, que involucra a chicas menores de 14 años o de 15, si querés, 2009, 2010, 2011, y chicos de la misma edad, 2009, 2010, 2011. Ese programa que se hizo en el primer semestre del año, que ha sido un éxito, Bien. nosotros estábamos en prueba piloto. Logramos que FIFA nos apruebe un programa de 2 años. A Excelente. partir de enero nos vamos a trasladar a otra región, Ah, sin buenísimo. abandonar la región central. Vamos a ir por diferentes provincias a desarrollar este programa. Eso por el lado del programa FIFA. Por el otro lado del programa de la federación, ya estamos trabajando para empezar. En 8 regiones del país, el país tiene 7 provincias, Sí. no desconozco el país, sino que lo dividimos en 8 regiones y vamos a Excelente. estar haciendo scouting todas las semanas en diferentes cantones, en diferentes regiones, con gente de la zona. Para Bien. darte un ejemplo, vamos a estar, por ejemplo, en Santa Cruz haciendo pruebas y también en Limón haciendo pruebas, con Okay. diferente gente. ¿Qué sucede con eso? Bueno, va a haber un filtro inicial que nos va a ayudar a encontrar al talento natural y ese filtro va a estar guardado para tratar de que cuando se cumpla un ciclo determinado, invitarlo al Proyecto Gol como si fuera el viejo programa de selección regional. Yo, Bien. el programa de selección regional en algún momento dio éxito, pero ahora solo quiero cambiar para que todos los chicos de todo el rincón del país, en determinada edad, porque esto hay que aclararlo, no es que un muchacho de 25 años se puede probar, no, esto va a ser para chicos nacidos en el año 2005 a 2011 y de las Bien. chicas del año 2004 a 2011, porque las chicas es diferente la edad de competencia, que se puedan probar
Con independencia de que si juegan en alguna liga o no, puede que alguna chica esté jugando en una FUT, puede que alguna chica esté jugando en un IFUT, pero nosotros queremos llegar al lugar y probarlas. Eso lo Bien. vamos a empezar a hacer a partir de enero del 2024 y es algo que ya está planificado y armonizado junto con el área de desarrollo a cargo de Julio Murillo. Excelente, Claudio. Bueno, es una muy buena noticia porque es una inquietud que siempre he Sí. tenido. He bregado desde mi trinchera, ¿no? Que a veces no tiene tanta caja de resonancia, pero bueno, uno intenta también aportar en función de lo que considera puede ser bueno para el fútbol nacional. Pregunta, el otro día estaba escuchando a varios entrenadores. Uno creo que a usted les suena familiar, ¿verdad? El tema de Bielsa. Y también escuché a Gareca, Ancelotti. Bueno, mi vida, mi trabajo es ver mucho fútbol, escuchar, capacitarme. Y había, digamos, era bastante heterogéneo lo que decía uno de otro, y a veces hablaban de temas que quiero comentárselo. Bielsa declaró ahora, después de la fecha FIFA, que tuvo una victoria ante Brasil después de tanto tiempo, y él dijo algo contrario a lo que yo creo de él, pero después lo reafirmó el segundo razonamiento. Dice, si a mí me preguntan si quiero ganar jugando mal o perder jugando bien, voy a elegir ganar jugando mal, pero sé que ese camino va a ser muy cortito. Y no me va a llevar a ningún resultado. Bueno, cosa que me reafirma lo que Bielsa piensa. Otra reflexión, Gareca hablaba hace poco también para algunos medios digitales y decía, el flaco Gareca, que el futbolista latino, él hablaba específicamente del sudamericano, pero yo lo quiero ampliar al futbolista latino, tiene condiciones innatas que son del juego en sí, de cómo nos criamos nosotros, que saltábamos los charcos, que nos trepábamos a los árboles. No Sí, teníamos obvio. esa, digamos, ese entrenamiento de ahora con una saltar vallas y demás, era algo más intuitivo, y que de repente al futbolista, llevándolo al fútbol, se le ha quitado esa posibilidad de la creatividad nata por hacerle jugar uno y dos toques ya a los 7 u 8 años, y ese automatismo quita talento, eso decía el gran Gareca. Y después Ancelotti, que habló después del gran rendimiento del Madrid, habló de Vinicius y de Rodrigo, y él dice que a los jugadores buenos de tres cuartos de cancha para adelante no quiere automatizarlo, sino darle libertades. ¿Usted está afín con alguno de estos pensamientos o puede también estar en contra? ¿Qué piensa al respecto? No, yo, a ver, yo, primero para decirte que no hay, yo, no, yo creo que no hay límite de edad para el aprendizaje. Yo tengo Bien. 55 años y De sigo acuerdo. aprendiendo todos los días, me capacito, trato de no quedarme afuera de la tecnología, porque si no vienen los chicos más chicos y te pasan por arriba. De acuerdo. La realidad es que en el concepto futbolístico, yo creo que hay determinadas edades donde vos no podés invadir la intelectualidad del futbolista. Para mí hay una posición creativa que no podemos abandonar y creo yo que la esencia de del fútbol mundial es el número 10. De Bienvenidos los acuerdo. gambeteadores, bienvenidos los pasadores de pelota, bienvenidos esos jugadores que en un metro te resuelven un problema. Lo que pasa es que, claro, el fútbol se ha convertido en una dinámica muy importante y a determinada edad y en determinados sectores del campo no Y no se se puede puede perder la pensar. pelota. Y además hay una característica muy importante que los jugadores de élite nos muestran todos los partidos, es que, porque claro, nosotros cuando, yo qué sé yo soy 68, ¿no? Yo cuando Bien. jugaba al fútbol, el reglamento era otro, el fútbol era el mismo, pero el reglamento era otro. Entonces yo, arquero, agarraba la pelota, sacaba largo, ni loco se la daba a los centrales, pero ni loco. Y sin embargo, hoy salen prácticamente de adentro del arco. Es algo en lo cual eso se entrena, se mejora, pero también hay que ser consciente que a veces no podés arriesgar y no podés darle el alimento al rival para que se aproveche. ¿Por qué? Porque existen estrategias en el fútbol donde el rival dice: yo te espero más atrás para quitarte la pelota en un sector determinado cuando recibís de espalda y te ataco rápido y te convierto. Bueno, entonces yo creo que los tres tienen razón, los tres son dos tipos importantes y prestigiosos en el mundo. Yo obviamente me identifico con Bielsa, pero básicamente lo que dice Ancelotti es muy real. Y esto también quiero decírtelo, yo como técnico. Al que le estoy encima, al que le pido cosas es al contención, al central, pero al creativo en sí, cuando pasa la línea imaginaria de tres cuartos de cancha, ya está. Vos a ese jugador tenés que dejarlo que ponga al servicio la intuición, la creatividad, porque a lo mejor el tipo
quiere gambetear y bueno, si gambetea y la pierde, está a 70 metros de tu arco. Y a lo mejor te da un pase gol y el pase gol lo deja de cara al gol al compañero. Y bueno, me parece que en ese aspecto creo que los tres tienen razón. Comparto lo que dicen, pero también hay que dividirlo en etapas y también hay Claro. que dividirlo en lo que es el fútbol actual. Claudio, ya para ir cerrando y agradeciéndote por el tiempo, realmente ha sido muy amplio en todos los aspectos, me quedan un montón, pero también sé que tengo que acogerme a un tiempo. La vez pasada me Tranquilo. pasé un poco y me regañaron, La así que no quiero hacerlo. hacemos off the record. La hacemos off the record, no hay Eso estaría problema. bueno, yo tengo tiempo, siempre Dale, hablar de fútbol cuando siempre hay tiempo. quieras. En el Cuando tema de, quieras. quiero hablarte del tema del VAR, porque, a ver, Sí. el fútbol para mejorar necesita todos los aspectos y que todos los protagonistas tengamos un salto de calidad en nuestro oficio, en nuestra profesión. Sí. Los que estamos en un micrófono Sí. también, Sí. intentar hacer mejores preguntas, estar más capacitados para ponerlos a ustedes también a que Sí. nos expliquen un poco más y sobre todo al público, porque somos un vínculo para la gente. Pero creo que el tema arbitral también a veces en el mundo en el cual vivimos, en el fútbol en el cual estamos desarrollados, el árbitro no ha tenido una evolución tan grande como ha sido el fútbol. ¿Por qué? Porque se juega más rápido, es todo más ágil y siempre tienen que decidir con un golpe de vista y se equivocan. El tema del VAR, que está, digamos, como instaurado el VAR light, lo cual sea, ¿estás a favor? ¿Crees que necesita un tiempo? ¿Estás en contra? ¿Qué opinión tenés al respecto? No, primero estoy a favor de la llegada de Horacio. De hecho, Bien. yo fui el que inicié la gestión a través de intercambios telefónicos, preguntándole a él si le interesaba o no. Creo que en ese aspecto vamos a dar un paso firme hacia adelante. Creo que el árbitro tiene que profesionalizarse, tiene que ser parte importante del espectáculo, sin que sea lo más importante. Acá lo más importante son los jugadores, eso no Sin hay duda. duda. Y creo yo que el VAR, bien desarrollado y dinámico, es muy importante para determinar algunas cuestiones decisivas del reglamento o del juego propiamente dicho. A nosotros en nuestro país nos va a costar un poco la adaptación rápida a los escenarios, tendremos que adaptarnos rápidamente a eso. Obviamente no es mi especialidad, para eso está Horacio, que es él el que va a determinar en qué momento instaurarlo, pero yo estoy a favor del VAR, estoy a favor en tanto y en cuanto sea un VAR dinámico. Si el Bien. fútbol se dilata en el tiempo y hay sí, 4 minutos de espera para determinar una determinada jugada, creo que se va perdiendo la esencia de nuestro juego. Muy bien. Claudio, las últimas dos preguntas te quiero hacer respecto a la selección. En ese periodo Sí. corto que estuviste al frente de los muchachos en el día a día y Sí. conocerlos, una pregunta específica. ¿Cuál es el puesto Sí. idóneo de Joel Campbell? De lo que has visto, porque bueno, yo tengo mi idea, pero quiero saber la tuya, que lo tuviste, lo dirigiste y lo vemos ahora en la liga, digamos, casi todos los domingos. ¿Cuál es la posición de Campbell en un sistema en un 4-3-3, quizás 4-2-3-1? ¿Dónde lo ves? Mirá, si el sistema es 4-3-3, posiblemente por los costados, porque él es un jugador desequilibrante en el uno contra uno, tiene tendencia al juego asociado, a la espera del desdoble de un lateral. Si jugás con volante ofensivo, yo lo veo como un jugador atrás de un número 9, pero Bien. me parece que cualquiera de los tres sectores, ya sea derecha o izquierda, porque jugando por derecha tiene la cancha de frente, me parece que cualquiera de esos tres sectores. Como un jugador de finalización de jugada, pero por sobre todas las cosas asistiendo a los compañeros, como un volante ofensivo que pueda jugar también por los costados. De hecho, ahora en Liga lo está haciendo por los costados y lo está haciendo muy bien. Creo que ese es un puesto ideal para ese jugador diferente que sí existe dentro de nuestro fútbol, porque a mí me da la sensación de que Campbell. Cuando él está realmente inspirado, es un jugador tremendamente diferente. Estamos de acuerdo. Y después la última, ¿Elías Aguilar es compatible con Brandon Aguilera? ¿Pueden jugar juntos o se superponen por características? Mirá, yo creo que Elías Aguilar es un número 10 clásico, de esos jugadores exquisitos que tienen pausa, que tienen pase gol, que tienen cambio de orientación, que hace pasar la pelota por lugares absolutamente inesperado. Creo que Brandon Aguilera se está preparando para poder jugar en la mitad de la cancha en un puesto mucho más dinámico. Me Sí. parece que el puesto original es volante ofensivo, pero yo creo que también está preparado para jugar como un interno. Jugar juntos pueden jugar tranquilamente, siempre y cuando
tengas un desarrollo del sistema y que los dos puedan correr dentro del campo de juego y colaborar con los compañeros. Y que a veces el sistema es complejo, ¿no? Un 4-3-3, jugar con Sí. volantes, digamos, creativos natos, perdés y quedás descompensado, pero sí, sí te Y entiendo. necesita que los extremos puedan Trabajen darle una mucho. mano grande y que también el centro delantero sea una rueda de auxilio para cuando uno de los dos quedan desfasado y quedan pasado de línea. Claudio, descabellado pensar que para la Cele y el insumo que tenemos, es muy descabellado pensar, no quiero dar pistas ni nada, pero pensar en un 3-5-2 con dos jugadores por dentro que sean movedizos y ataquen espacios. Hoy o mañana, no, dentro de unos meses, quizás, no ahora, pero no amoldarnos tanto a un sistema, o eso dependerá exclusivamente de lo que el señor Alfaro determine. No, yo creo que Gustavo tiene varias ideas dentro de la cabeza. Evidentemente es muy temprano como para analizar qué esquema va a utilizar. Ese sistema que vos mencionás es el sistema que le gusta al Tico, le gusta al costarricense, que le ha dado un éxito deportivo muy grande en Brasil 2014. Pero bueno, también nos alejamos mucho en el tiempo, en una selección donde el 85% de los jugadores jugaban en el extranjero de De acuerdo. titular. Y que tenía mucho rendimiento en su club. De todas maneras, Gustavo, conociendo la trayectoria, se ha adaptado a diferentes sistemas de juego y me parece que lo que está pensando para el partido de Panamá, más allá del número, más allá del sistema, es tratar de sorprender, tratar de aprovechar esa localía que tenemos en el estadio de Saprissi y tratar de poder sacar una buena ventaja para después terminar el día del 20 de noviembre en Panamá con un buen partido y tratar de poder lograr la clasificación. Sí, nos jugamos muchísimo, la verdad, y Sí. quizá los planteos sean distintos, ¿no? Golpear en casa siempre es fundamental y después ver cómo se puede manejar un modelo Ojalá. en el partido de vuelta. Ojalá que así sea. Claudio, queremos agradecerte de Ojalá. verdad por el tiempo. Hemos disfrutado mucho la charla. Ojalá que nos pasen 2 años o 3 para charlar.